Olvidar un gran amor no es tarea sencilla, pero los rituales pueden ayudar al corazón a sanar las heridas más rápido luego de una ruptura amorosa. Cada vez que una relación termina, viene un periodo de doloroso duelo en el que nos hacemos a la idea de tomar un camino opuesto a la persona amada. Algunas veces este proceso es más sencillo de sobrellevar, pero otras no. Principalmente cuando esa persona tenía el potencial de ser el gran amor de nuestras vidas. Si bien todas las rupturas son dolorosas, no hay por qué cargar con el sufrimiento todo el tiempo. Un ritual tiene como fin ayudarte a cerrar ese ciclo. Así podrás avanzar hacia lo que sigue y no perderte oportunidades valiosas que se presentan en tu camino. A continuación te mostraremos tres formas fáciles para ayudarte a olvidar un amor. Ritual con velas para olvidar. Este ritual, como su nombre lo indica, posee el poder de las velas para canalizar tus emociones atoradas y liberar la energía de tu ex que aún pudiese estar en tu interior. Necesitarás dos velas, una roja que simboliza la fuerza y una blanca en representación de la pureza. En una mesa preferentemente de vidrio, coloca la blanca del lado izquierdo y la roja del lado derecho. Con un cerillo de madera, prende primero la roja y luego la blanca. Con un lápiz, escribe en un papel blanco sin rayas ni cuadros el nombre completo de la persona que deseas olvidar y préndele fuego con la flama de ambas velas mientras repites la siguiente oración. Quemo tu nombre, di el nombre de la persona, y así te ordeno que salgas de mi memoria. Sal de mi terreno, fuera de las limitaciones del tiempo. Acepto este manifiesto que ya he hecho, que así sea. El último paso es hacer un ejercicio de visualización. Cierra los ojos e imagina que todos los recuerdos que tienes con esa persona se desvanecen. Agradece las lecciones que aprendiste con él o ella y bendice los buenos ratos. Despídete de esa persona y dile adiós para siempre. Deja que las velas se consuman por completo y tira los restos a la basura. Ritual con ajo para olvidar. Este ritual es más potente que el anterior, pues se trabajará con el ajo, uno de los ingredientes energéticos más poderosos, y con la fotografía de tu ex. Hazlo si necesitas olvidarlo desesperadamente. En un recipiente de barro, quema la fotografía de tu ex y mientras miras cómo arde, repite esta oración. Deja a mi corazón. Me libero de tu dolor. Tu imagen se hace cenizas y sigo adelante con mi vida. Toma una cabeza de ajo y colócala en tu tercer chakra, es decir, en tu plexo solar, en la boca del estómago. Visualiza cómo todas las emociones negativas asociadas a esa persona se trasladan al ajo y te hacen sentir liberado. Ahora, lleva el ajo a tu frente para que transmuten a energía positiva. Para finalizar, envuelve el ajo y las cenizas de la foto en un pañuelo rojo y entiérralo lo más alejado de tu casa que puedas. Ritual para congelar tus sentimientos por tu ex. Hay veces que no se puede controlar tener sentimientos hacia una expareja y seguimos cayendo rendido a sus pies cada vez que lo pide. Para eso es este ritual,
para evitar seguir teniendo sentimientos hacia ella o él y olvidarla o olvidarlo por completo. Coloca un cubo de hielo encima de un plato. Con la ayuda de cerillos de madera, derrite el centro del cubo hasta que puedas encajar una vela blanca y delgada. Como ves, debes tener cuidado de que el cubo de hielo sea lo suficientemente grande para abarcar toda la vela y tener espacio suficiente. Coloca la vela en la base del hielo y préndela. Escribe en un papel blanco con un lápiz el nombre completo de la persona que deseas olvidar y por qué motivos. Sostén el papel con unas pinzas y quémalo con la vela mientras dices: que el hielo enfríe mis sentimientos y el fuego purifique mi corazón. No te guardo ningún rencor. Este amor será un buen recuerdo. Deja que la vela se encargue de derretir el hielo y cuando termine, da gracias al universo por la nueva oportunidad que te va a regalar. Los restos de la vela y el hielo puedes tirarlos a la naturaleza.